Vai, hombre. Cambio lado. Chao, más mala. ¡Pisísimo, piedra! ¡Ya! Yo fui el que marcó el gol final, una jugada con Marcelo, me la juego en la orilla, se la devuelvo, me cruzo por el medio, Marcelo aguanta la marca, dos jugadores, me la acepta y yo finalizo la jugada. Intento, ¿cierto?, de toparme con antiguos amigos, lo pasamos súper bien, nos entretuvimos, le trajimos un balón para que se las tardes jueguen su pichanguita, así que muy contento de estar. Arturo Prat me sorprendió, creo que aparte juega en una liga, así que lo demostró que lo hace bien. Físicamente se ve bien con el balón. Longton por ahí un poquito más tieso. Gonzalo me pareció también bien. Y el arquero, por el mandolino, creo que me pareció súper bien, que Juan Pablo. Me sorprendió Marcelo extraordinario con el balón, que pese a que de llegar años sin jugar, se pegó sus piques, como la controlaba, como conducía. O sea, lejos el más técnico de todos los ex. Me pareció muy entretenido, muy simpático, diferente. Veo que está muy bien. Marcelo Vega está más flaco, un gramo menos tiene. Y el Coca está bien de ánimo. Me entretuve bastante, la pasé bien. Bueno, este partido me pareció súper bueno, estuvo súper entretenido, conocer a Marga. Y al otro hombre así, fue como... Más teníamos al Coca y al Toby, fue como... Cuatro jugadores profesionales con nosotros, fue buenísimo. Bueno, lo único malo es que no había a Manuel Rodríguez, no había a Bernardo Gil, ni a Carreta, pero bueno, da lo mismo. Ya lo encontraré por ahí. Gracias. ¡Oh, muchacha! ¡Sí viene! Capitanas. ¡Chico! ¡Vamos, mamá! ¡Partido! ¡Partido! Dale, juega. Dale. ¡Vamos! ¡Oye, la tira dentro del arco, mamá! ¡Acá, igual! ¡Vamos!
Todo. Un momento de 1810, hizo un gol, creo que estuvo bien, y tu darte llegada al arco. La estrella fue la Pamela, yo creo que en el segundo partido fue la Pamela, notable lo de la Pamela. El gol nomás que la tarde se pasa, pero muy bien la Pamela, la Yanis también muy bien, y la Angélica, para qué decir, notable. Bueno, ni hablar de Angélica, que es prácticamente un hombrecito más, después la Pamela. Bien, la Pame, digamos, la mejor de la cancha. La mujer, la Angélica, la mamá, la mejor de todas. Como subía y bajaba, metió los goles, la figura del partido de la mujer. Bueno, tanto ser como la estrella, no creo. Porque fue muy poco tiempo, era un equipo muy pequeño, pero creo que yo quedé conforme con mi desempeño, lo hice bien y en realidad, compañero, no había mucho que aporto en todo caso. Entonces, así como estrella, no. Que lata si se estrella en un equipo tan malo. La sorpresa en sí es extraordinaria. Uno se olvida por un instante del encierro y se olvida de muchas cosas, de presiones, de tensiones, de estrés y de competencia. Y creo que esto une multitudes. Y eso es lo más importante que nos da.